Para calcular estos límites vamos a hacer una gráfica de estas funciones que son bastante conocidas, sobre todo esta, que podríamos llamar inverso multiplicativo, ¿sí? A ver, esta función 1 sobre x tiene como dominio todos los reales menos el 0, ¿sí? Menos el elemento 0. No puedo dividir por 0. Fíjense que eso es el problema de siempre, dividir por 0. Ahora, cuando x vale 1, la función vale 1. Tengo este punto. Cuando x vale 2, la función vale 1/2. Cuando vale 3, la función vale 1/3. Cuando x vale 1/2, la función va a valer 2. Empieza a crecer. En realidad, esta función es una hipérbola, que tiene nombre propio, hipérbola equilátera, y cuanto más me acerco a 0, la división por 0 está prohibida, pero si yo me acerco mucho a 0, esto se va hacia infinito. O sea que la función hace esto. Este primer límite, cuando x tiende a 3, no tiene este problema. Estoy acá. Esto es directamente 1/3. Es el límite de 1 dividido el límite de x, total, el límite de abajo es distinto de 0. Entonces me queda 1/3. No da para mucho más. Ahora, cuando yo quiero plantear esto, tengo que el límite por la derecha es el límite cuando x tiende a 0 por los positivos de 1 sobre x. Esto tiende a infinito, pero a infinito positivo, porque esto es positivo, x es mayor que 0, y acá tengo un 1 que es positivo. Entonces, el límite de esto tiende a más infinito. No voy a decir que es igual a más infinito, porque igualar el infinito, decir que es igual a infinito, podría interpretarse que existe ese límite y que es infinito. Vamos a decir que tiende a infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando yo calculo el límite por la izquierda? O sea, el límite cuando x tiende a 0 por los negativos de 1 sobre x. Si yo me acerco a 0 mucho, 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 esto se va a hacer infinito. Pero si el divisor es negativo, tengo algo positivo dividido algo negativo, va a tender a menos infinito. La curva es una curva así. Entonces, esto tiende a menos infinito. Es una curva con una simetría central. Esto hay que tenerlo en cuenta muchas veces. Vamos a ver aquello que pasa. Acá hay un x cuadrado y de vuelta. Tengo que el dominio de la función, como está dividiendo, es todos los reales menos el 0. Para otros valores no hay problema alguno. Ahora, cuando x vale 1... la función vale 1. Cuando x vale 2, 1 sobre 2 al cuadrado es 1/4. Estoy por acá. 1 1/4. Cuando x vale 1/2 me da 4. Es parecida a esta, pero también se acerca a 0. Acá decimos que se hace asíntota con el eje, porque se acerca muchísimo aunque no lo toca, y tiene una asíntota vertical. Vamos a dibujarlo lo mejor posible acá, porque se va a infinito. O sea que el límite, cuando x tiende a 0 por el lado de los positivos, de 1 sobre x cuadrado, tiende a más infinito. ¿Y qué pasa cuando tiende a 0 por el lado de los negativos? Como esto está al cuadrado, que x sea negativo, menos 1, menos 2, no me afecta en nada. La curva va a ser una curva así. Se convierte, entre comillas, en positivo. Eso es algo a tener en cuenta. Cuando hay exponentes pares, yo tengo que hacer el análisis de los signos. Esto va a ser positivo, esto también siempre es positivo, así que este límite va a tender a más infinito.